Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 26. 6. Principios psicológicos del análisis infantil. 2. En los casos que he analizado, el efecto inhibitorio de los sentimientos de culpa fue evidentemente a una edad muy temprana. Lo que encontramos aquí corresponde a lo que conocemos como el superyó en adultos. El hecho de que supongamos que el complejo de Edipo alcanza su punto culminante hacia el cuarto año de vida y que reconozcamos el desarrollo del superyó como el resultado final del complejo, me parece que no contradice en ningún modo esas observaciones. Esos fenómenos definidos, típicos, cuya existencia podemos reconocer en la forma más claramente desarrollada cuando el complejo de Edipo ha alcanzado su punto culminante y que precede a su declinación, son solamente la terminación de un desarrollo que dura años. El análisis de niños muy pequeños muestra que estos, en cuanto surge el complejo de Edipo, empiezan a elaborarlo y de ahí a desarrollar el superyó. Los efectos de este superyó infantil sobre el niño son análogos a los del superyó del adulto, pero pesan mucho más sobre el débil yo infantil. Como nos enseña el análisis de los niños, fortificamos este yo cuando el procedimiento analítico frena las exigencias excesivas del superyó. No puede haber dudas de que el yo de niños pequeños difiere del de los niños mayores o del de los adultos. Pero cuando hemos liberado el yo del niño pequeño de la neurosis, resulta perfectamente adaptado a las exigencias de la realidad, que encuentra exigencias todavía menos graves que las que se hacen a los adultos. Así como la mente de los niños pequeños difiere de la de los niños mayores, así también su reacción al psicoanálisis es, en la temprana infancia, diferente de la reacción posterior. Nos sorprendemos a menudo de la facilidad con que en ciertas ocasiones son aceptadas nuestras interpretaciones. Incluso a veces los niños expresan considerable placer ante ellas. La razón por la cual este proceso es diferente del que encontramos en análisis de adultos es que, en ciertos estratos de la mente infantil, hay una comunicación mucho más fácil entre la conciencia y el inconsciente, y por consiguiente es mucho más fácil volver sobre los pasos del uno al otro. Esto explica el rápido efecto de nuestra interpretación, que por supuesto nunca es formulada excepto sobre la base de material adecuado. Sin embargo, los niños a menudo producen este material con sorprendente rapidez y mucha variedad. El efecto, además, es a menudo sorprendente, incluso cuando el niño no ha parecido recibir de ningún modo la interpretación. Se reasume el juego interrumpido a causa de la instauración de las resistencias. Se lo transforma y amplía, y se expresan estratos más profundos de la mente. Se restablece el contacto entre el niño y el analista. El placer en el juego, que sigue visiblemente a la formulación de una interpretación, se debe también al hecho de que el gasto requerido por la represión no se necesita ya luego de la interpretación. Pero luego encontramos otra vez resistencias durante algún tiempo, y aquí el asunto no es ya tan fácil como he descrito. En realidad, en esos momentos tenemos que luchar contra grandes dificultades. Esto sucede especialmente cuando encontramos un sentimiento de culpa. En su juego, los niños representan simbólicamente fantasías, deseos y experiencias. Emplean aquí el mismo lenguaje, el mismo modo de expresión arcaico, filogenéticamente adquirido, con el que estamos familiarizados gracias a los sueños. Solo podemos comprenderlo plenamente si lo enfocamos con el método que Freud ha desarrollado para descifrar los sueños. El simbolismo es solo una parte de él. Si queremos comprender correctamente el juego del niño en conexión con todo su comportamiento durante la sesión, debemos tener en cuenta no solo el simbolismo que a menudo aparece tan claramente en sus juegos, sino también todos los medios de representación y los mecanismos empleados en el trabajo del sueño. Y tenemos que tener en cuenta la necesidad de examinar el nexo total de los fenómenos. Si empleamos esta técnica, pronto encontramos que los niños producen no menos asociaciones con los rasgos distintos de sus juegos que lo que hacen los adultos con los elementos de sus sueños. Los detalles de su juego señalan el camino para un observador atento, y entre tanto,
El niño cuenta toda clase de cosas que deben valorarse plenamente como asociaciones. Además, de este modo arcaico de representación, los niños emplean otro mecanismo primitivo, es decir, sustituyen con acciones, que fueron los precursores originales de los pensamientos, a las palabras. En los niños, actuar representa una parte prominente. En De la historia de una neurosis infantil, Freud dice: un análisis hecho en un niño neurótico debe, por supuesto, parecer más confiable, pero no puede ser muy rico el material. Deben prestarse al niño demasiadas palabras y pensamientos, e incluso así los estratos más profundos pueden resultar impenetrables a la conciencia. Si enfocamos el análisis infantil con la técnica adecuada al de los adultos, seguramente no lograremos penetrar en los niveles más profundos de la vida mental del niño. Pero son precisamente esos niveles los importantes para el éxito y valor de un análisis. Sin embargo, si tomamos en cuenta las diferencias psicológicas entre niños y adultos y recordamos el hecho de que en los niños encontramos el inconsciente actuando aún junto al consciente, las tendencias más primitivas junto a los desarrollos más complicados que conocemos, como el superyó, es decir, si comprendemos correctamente la forma de expresión del niño, desaparecen todos estos puntos dudosos y factores desfavorables, ya que encontramos que con respecto a la profundidad y amplitud del análisis, podemos esperar tanto de los niños como de los adultos. Y más aún, en el análisis de los niños podemos retroceder a experiencias y fijaciones que en el análisis de adultos solo podemos reconstruir, mientras que los niños se las representa directamente. Tomemos por ejemplo el caso de Ruth, que, de bebé, había sufrido hambre durante un tiempo porque la madre tenía poca leche para darle. A los 4 años y 3 meses, al jugar con el lavatorio, llamó al tapón de agua tapón de leche. Declaró que la leche iba a parar a las bocas, los agujeros de la cañería, pero que solo corría muy poco. Este deseo oral insatisfecho apareció en innumerables juegos y dramatizaciones y se manifestó en toda su actitud. Por ejemplo, aseveraba que era pobre, que solo tenía un abrigo y que tenía muy poco que comer. Ninguna de esas afirmaciones tenía en lo más mínimo acuerdo con la realidad. Otra pequeña paciente que sufría de neurosis obsesiva era Erna, de 6 años, cuya neurosis se basaba en impresiones recibidas durante el periodo de aprendizaje de hábitos higiénicos. Dramatizaba, para mí, esas impresiones con el máximo detalle. Una vez, puso un muñequito sobre una piedra, jugó a que estaba defecando y colocó otros muñecos alrededor, que se suponía que lo estaban admirando. Después de esta dramatización, Erna trajo el mismo material en un juego de representación. Quería que yo fuera un bebé de largas ropas que se ensuciaba mientras ella era la madre. El bebé era un niño mimado y objeto de admiración. Esto fue seguido por una reacción de ira de Erna, y ella representó el papel de una maestra cruel que golpeaba al niño. En esta forma, Erna representó ante mí uno de los primeros traumas de su experiencia: el fuerte golpe que recibió su narcisismo cuando imaginaba que las medidas utilizadas para enseñarle hábitos de limpieza significaban la pérdida del excesivo afecto que se le dio en su infancia. En general, en el análisis de niños, no podemos sobreestimar la importancia de la fantasía y de la traducción a la acción por efecto de la compulsión a la repetición. Naturalmente, los niños pequeños usan mucho más el recurso de la acción, pero incluso los mayores recurren constantemente a este mecanismo primitivo, especialmente cuando el análisis ha anulado algunas de sus represiones. Es indispensable, para llevar a cabo el análisis, que los niños obtengan el placer que está ligado a ese mecanismo. Pero el placer debe seguir siendo siempre solo un medio para un fin. Es justamente aquí donde vemos la predominancia del principio del placer sobre el principio de realidad. No podemos apelar al sentido de realidad en pacientes pequeños como podemos en los mayores. Así como los medios de expresión de los niños difieren de los de los adultos, así también la situación analítica en los análisis de niños parece ser enteramente diferente. Sin embargo, es en ambos casos esencialmente la misma.
interpretaciones adecuadas, resolución gradual de las resistencias y persistente descubrimiento por la transferencia de situaciones anteriores. Esto constituye en los niños, tanto como en los adultos, la situación analítica correcta. He dicho ya que en el análisis de niños pequeños he visto una y otra vez cuán rápidamente surten efecto las interpretaciones. Es un hecho llamativo que, aunque haya numerosas indicaciones inequívocas de este efecto, el desarrollo del juego, la consolidación de la transferencia, la disminución de la angustia, etc., sin embargo, durante bastante tiempo el niño no elabora conscientemente las interpretaciones. Pero he podido probar que esta elaboración se establece realmente después. Por ejemplo, los niños empiezan a distinguir entre la madre imaginada y la madre real, y entre el muñequito de madera y su hermano como bebé vivo. Entonces, insisten firmemente en que querían hacer tal o cual daño solo al bebé de juguete. Dicen que, por supuesto, aman al bebé real. Solo cuando han sido superadas resistencias muy poderosas y de larga data, los niños se dan cuenta de que sus actos agresivos estaban dirigidos hacia los objetos reales. Entonces, cuando se admite esto, el resultado, incluso en niños muy pequeños, es generalmente un paso notable hacia la adaptación a la realidad. Mi impresión es que, al principio, la interpretación solo es inconscientemente asimilada. Es solo después cuando la relación de esta con la realidad penetra gradualmente en la comprensión del niño. El proceso de esclarecimiento es análogo. Durante largo tiempo, el análisis solo revela el material de teorías sexuales y fantasías del nacimiento, e interpreta este material sin ninguna explicación. Así, el esclarecimiento tiene lugar poco a poco con la remoción de resistencias inconscientes que actuaban contra él. De ahí que lo primero que sucede como resultado del psicoanálisis es que mejoran las relaciones emocionales con los padres. La comprensión consciente solo surge cuando esto ha tenido lugar. Esta comprensión es admitida ante el mandato del superyo, cuyas exigencias son modificadas por el análisis de modo que puede ser tolerado y complacido, solo por un yo menos oprimido y por consiguiente más fuerte. De este modo, el niño no es súbitamente confrontado con la situación de admitir un nuevo conocimiento de su relación con los padres, o, en general, de ser obligado a absorber un conocimiento que lo abruma. Siempre ha sido mi experiencia que el efecto de tal conocimiento gradual elaborado es en realidad aliviar al niño, establecer una relación fundamentalmente más favorable hacia sus padres e incrementar así su capacidad de adaptación social. Cuando esto ha tenido lugar, los niños son también bastante capaces de reemplazar en cierta medida la represión por un rechazo razonado. Vemos esto en que, en un estado posterior del análisis, los niños han avanzado tanto desde los diversos anhelos sádico-anales o canibalistas, que en un estado anterior eran aún tan poderosos, que ahora pueden adoptar a veces una actitud de crítica humorística hacia ellos. Cuando esto sucede, oigo incluso a niños muy pequeños hacer chistes sobre que, por ejemplo, hace un tiempo ellos realmente querían comerse a su mamita o cortarla en pedazos. Cuando tienen lugar esos cambios, no solo está disminuyendo inevitablemente el sentimiento de culpa, sino que al mismo tiempo los niños son capaces de sublimar los deseos que previamente estaban totalmente reprimidos. Esto se manifiesta en la práctica en la desaparición de inhibiciones de juego y en la iniciación de numerosos intereses y actividades. Para resumir lo que he dicho, las especiales características primitivas de los niños requieren una técnica especial adaptada a ellos, consistente en el análisis de sus juegos. Por medio de esta técnica podemos alcanzar las experiencias y fijaciones reprimidas más profundas, y esto nos permite influir fundamentalmente en el desarrollo de los niños. Se trata solo de una diferencia de técnica, no de los principios del tratamiento. Los criterios del método psicoanalítico propuesto por Freud, es decir, que usemos como punto de partida la transferencia y la resistencia, que debemos tomar en cuenta los impulsos infantiles, la represión y sus efectos,
la amnesia y la compulsión a la repetición, y además que debemos descubrir la escena primaria, como lo elige en De la historia de una neurosis infantil. Todos estos criterios se mantienen íntegramente en la técnica del juego. El método del juego conserva todos los principios del psicoanálisis y lleva a los mismos resultados que la técnica clásica, solo que en los recursos técnicos que utiliza está adaptado a la mente de los niños.